La Fiscalía francesa investiga a la multinacional estadounidense Apple por fraude y por adelantar la obsolescencia programada de sus aparatos mediante la supuesta manipulación de las baterías en sus iPhone más antiguos, según han confirmado fuentes judiciales. El gigante tecnológico reconoció en diciembre que había tomado medidas ante las quejas y denuncias presentadas en Estados Unidos por el gasto de la batería de sus dispositivos, lo que podría tener un efecto negativo sobre la velocidad de los procesadores de los mismos, a fin presuntamente de incitar al usuario a comprar un terminal más moderno. La investigación iniciada por la denuncia de la Asociación Francesa de Consumidores Alto a la Ralentización Programada la llevará a cabo la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Lucha contra los Fraudes, que forma parte del Ministerio de Economía. La ralentización intencionada de los modelos más antiguos de iPhone ha generado controversia entre sus millones de clientes, hasta tal punto que la empresa ha pedido disculpas por el malentendido y ha ofrecido descuentos para cambiar de baterías.